¿Qué es un ajuste vertebral? Un ajuste vertebral es un procedimiento que utilizamos los quiroprácticos para corregir una vértebra. Ese procedimiento lo podemos hacer con la mano, con ciertos aparatos que utilizamos para distintas situaciones. Es una fuerza mínima con dirección correcta, que el cuerpo toma esa presión que hacemos nosotros y el mismo cuerpo la empieza a corregir a la vértebra. Pero es lo que denominamos un procedimiento utilizado para corregir una vértebra. Eso se denomina ajuste vertebral. Bien, la próxima. Dice, ¿puede una persona hacerse un ajuste vertebral ella misma? Bueno, eso es muy común que la gente dice, me corrigí una vértebra, porque como cuando hacen el cuello o la columna y hacen ruido. Esos ruidos son fricción de vértebras que provocan que se rompa esa burbuja de oxígeno y genere ese ruido. Y creen que se corrigió algo. Una persona sola no puede corregirse una sensación vertebral. Tampoco le puedo hacer un quiropráctico. Yo, por el conocimiento que tengo, no puedo hacer un ajuste a mí mismo. Tiene que ser producido por un quiropráctico, por otra persona, ¿no? No puede ser por uso. O sea que esa respuesta es no, no se puede. La otra consulta es, ¿cuánto demora un ajuste vertebral? Bueno, eso también. El ajuste vertebral es muy rápido, es un procedimiento corto. Lo que más demora es poder encontrar la solución con distintos procedimientos que utilizamos para encontrar, o sea, lo que es la termografía, la palpación, todos los procesos que utilizamos para encontrarla. Una vez que la encontramos, la ajusta rápido, desde una perilla de la luz. Se mueve la vértebra y ya está. Le sumo otras cosas que no están en la pregunta, pero que sé que a mucha gente le inquieta. Una es, ¿duele? Y otra, ¿hace ruido siempre? Otras veces le hemos contestado esta pregunta también, porque es muy común, una muy buena pregunta que hace la gente. Todo depende, el dolor depende de cómo estés esa vértebra o esa región que vamos a tocar. La gente viene con un montón de hace mucho tiempo que viene con un dolor en esa zona y cuando queremos corregirlo seguramente puede molestar o va a sentir una incomodidad. No un dolor, pero una incomodidad. Nosotros en eso es lo que nos manejamos la primera consulta, ver cómo está la situación para poder tocarlo o no. A veces lo dejamos que pase unos días, a veces le mandamos que se coloque hielo para no tocar y que provoque esa incomodidad que es fea, ¿no? Seguramente que a nadie le va a gustar que pase eso. Y la otra pregunta que me dijiste es si duele y... Y me olvidé. No, ¿Se hace ruido? Ah, sí hace ruido. No, porque me quedé pensando en la respuesta anterior que sí, mucha gente coincide en afirmar que después es un alivio lo que siente. O sea, puede sentir dolor, pero seguramente un alivio consiguiente. Como, Cristian, como todo procedimiento que uno hace, seguramente puede ser distintas situaciones, pueden ser distintas, como todo lo que hagamos. Entonces yo... A veces queremos sacar una espina de una mano y seguramente va a sacar la espina, molesta, incomoda, pero puede ser recuperada. Claro. Pero tenemos que sacar esa espina. ¿Y esto siempre? También, corregimos una subluxación vertebral, puede producir molestia, sí, puede ser que no sienta nada, también. Y puede ser que sienta alivio, también. O sea, depende del cuerpo cómo va a responder a un ajuste que hagamos. Pero eso tenemos muy en cuenta en la situación en que está esa persona. Y si lo que quedó pendiente es si hace ruido siempre el cuerpo. Bueno, eso también. La gente cuando escucha ruido ya ahí se movió. Si no lo escucha, cree que no. Nosotros le explicamos que ese ruido puede producirse moviendo o no moviendo la vértebra porque provocamos fricción. Lo que hace la gente comúnmente. Ese ruido es burbuja de oxígeno dentro de la articulación que suele pasar que a veces hace ruido y a veces no. Pero no es indispensable que haga ruido para ser exitoso un ajuste vertebral. Bien. Y la última dice, ¿puede acudir al cuidado quiropráctico una persona que haya sido operada de la columna vertebral? Sí, la respuesta es sí. Hay distintas situaciones, lugares donde está operado. Todas las otras vértebras necesitan ser revisadas, ser corregidas, ser evaluadas. Entonces, no necesariamente
vamos a tocar la zona que está operada, que a lo mejor no necesita o está fijada por varillas, por hierros, por tornillo, eso no se toca, se corrige todo lo otro, porque tenemos la columna es muy larga y muy, muy completa, necesitamos tocar, corregir todo o evaluar por lo menos, ¿no? Claro, por eso cada caso es particular y requiere... Cada caso es particular, pero sí pueden, no es una limitación para concurrir al cuidado quiropráctico o por lo menos una consulta. Nosotros pues evaluamos si se puede corregir o no, pero bueno, necesitamos verlo seguramente. Licenciado, como siempre, muchísimas gracias. Seguimos charlando el próximo lunes, ¿eh?